Nocturnos, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un día agradable. Para mí, hoy es domingo. Es la tardecita como para de las cuatro y media y estoy a punto de embarcarme en una aventura. Quiero ver Fear Street, esta trilogía que estuvo sacando Netflix durante el mes de julio. Este evento súper interesante con una película cada semana. Bueno, ya salió la última, pero primero quiero recapitular las las primeras partes y es lo que voy a estar haciendo. Me han gustado la segunda hasta ahorita es mi favorita, pero ya veremos cómo me va con la tercera. Me esperan como que serán cinco horas más o menos de películas voy a comenzar porque de verdad ya no aguanto por ver cómo se va a desarrollar esa última parte de la trilogía Ya terminé First Street 1994 y la disfruté otra vez. Me parece una muy buena película, una historia entretenida que se va desarrollando bastante bien y nos va dejando ya pistas y claves que van a ser más importantes en las siguientes películas, así que eso me parece genial. El concepto como tal de esa trilogía me parece increíble que hayan dicho vamos a darles una cada semana, una tras otra. Todas van a estar conectadas, pero al mismo tiempo cada una va a tener su historia de forma individual. Me gusta mucho este universo que se está creando de la calle del terror o calle del miedo. No sé cómo lo hayan puesto en español. ¿Qué me gustó de esta película? La mayoría de las cosas. No esperaba yo mucho porque, pues, sé que es dirigida para un público juvenil, que está basada en unos libros para un público juvenil de los 80s o 90 Pero lo que se adaptó y lo que se hizo es un producto ridículamente entretenido, desde la música hasta los personajes. Y es ahí en donde quiero entrar ya las cosas que no me gustaron. Porque hay un personaje que no soporto. Desde su primera hasta su última escena no soporté a Dina. Y es algo malo, entre comillas, porque es la protagonista. Y creo yo que es un personaje bastante egoísta y bastante estúpido. Así que tenía que estarla escuchando y viéndola actuar estúpidamente toda la pinche película. La verdad es que no la soportaba. Esa obsesión que tiene con su pareja y... A I mí mean, no sé, the pussy must be good. Por todas las pinches cosas que se pone a hacer y que pone a sus amigos a hacer con tal de conseguir pues lo que ella quiere. De verdad, Dina me cayó fatal. Y lo otro que no me gustó y que todavía en esa segunda vista fue de... Mm, no, es la, la escena sexual. Sé que en ese tipo de películas tiene que haber una escena de ese índole. Y no me refiero aquí en que no me gustara que estuviera, solamente que no me gustó el momento en el que la pusieron. Si lo hubieran colocado en otro momento de la historia, tal vez se hubiera dicho, ok, bitches, vamos a tener nuestro, nuestro momento de, de hormona, pero ahí donde está hasta incómodo. Me sentía viéndola, honestamente. Y la verdad es que no disfruté mucho esa escena. Pero de ahí en fuera, la película me parece entretenida, un buen momento, un buen inicio para esta trilogía. Así que ya, voy a empezar con la segunda, que la segunda es Fear Street 1978. Que, hasta donde recuerdo, me gustó más que la primera. Vamos a ver si en esta revisitación sigo con esa opinión o cambia algo. Parte 2 terminada, First Street 1978, creo, es una mejor película que la primera. La disfruté igual que la primera vez que la vi, no. Y creo que tiene que ver con que es la que vi más recientemente, apenas la semana pasada. Ahorita que vi la primera, sí vi algunos detallitos que se me habían olvidado y por eso estaba de, oh, sí es cierto, esto, esto haya pasado. Pero con esta la tenía bastante fresca y aunque sí la disfruté, pues no me divertí tanto como la primera vez que la estuve viendo. Pero me gusta que se nota luego, luego la mejora en cómo trataron a los personajes. Porque es verdad que en ambas películas hay paralelismos muy marcados. Por ejemplo, en cuestión de personajes, en ambas tenemos a uno que tiene aspiraciones como mucho más grandes de las que se esperarían. En la primera tenemos a Sam, una chava que se muda porque espera algo más de la vida, no se quiere quedar atorada en Shady Side. Y en esta segunda parte tenemos a Cindy. Que también quiere lograr algo más con su vida. Y en ambas películas también tenemos a un personaje que cree que todos están malditos y que por más que se esfuercen no van a lograr nada. En la primera tenemos a Dina y en esta segunda tenemos a Siggy. Aquí la diferencia que hay entre una y otra es que Dina, al creer que todos estaban malditos, quería que todos se fueran con ella. Y cuando algo malo pasaba, quería que todos la ayudaran. No más porque sí. Tal vez porque somos amigos todos tienen que ayudarme, todos tienen que acompañarme para acá, todos se tienen que arriesgar a hacer lo mismo. Y Siggy, aunque cree que todos están malditos, pues ella deja que los demás hagan lo suyo y ella hace lo suyo solita, sin necesidad de andar detrás de nadie pidiendo ayuda. Y creo que por eso me cayó muchísimo mejor Siggy como personaje. Y también es verdad que la actriz que interpreta así se roba esa segunda película en cada escena que sale. Por eso, en cuestión de personajes, disfruté muchísimo más esta. En historia, la primera sí estaba más marcada y encaminada a toques cómicos y en esta eso se redujo un poco más si sí, había personajes y momentos que nos aportaban un poco de comedia pero esta segunda película se toma un poco más en serio en lo que trata de contar y la historia se vuelve mucho más sangrienta y trata de ser un poco más profunda ya al contarnos la mitología de la bruja que se está creando entonces por eso es el principio que creo que es mejor que la primera película aunque pues la primera también está divertida pero esta sí se siente como con otro aire con un poquito más de pensamiento al momento de estar escribiendo el guión. Admito que al principio me confundía un poco con el aspecto de por qué estaban matando. En cuestión de asesinatos hay como que dos tipos. Cuando la bruja posea a alguien, que hasta ahorita no sé por qué posea a esas personas, si hay alguna característica que deben de tener. Y la otra forma de asesinato es si tu sangre toca alguno de los restos de la bruja. En esta segunda parte existen esos dos tipos de, de formas de matar. En la primera también, pero la de poseer pasa al principio de la película y todo lo demás es porque alguien tocó la sangre. Y en esta es al revés. Casi toda la película es de alguien poseído y al final es cuando alguien ya toca la sangre. Al principio debo admitir, tal vez porque no estaba prestando mucha atención, eso me confundió un poco y tal vez la primera vez que vi esta segunda película no lo noté tanto hasta ya en esta segunda revisión por eso logré cimentar algunas ideas y dudas que me habían quedado ahora sí ya toca la tercera parte estoy ansioso por ver cómo termina esta trilogía de Fear Street Me siento devastado ya pasa de las 10 de la noche pero he terminado ya por fin de ver esta trilogía First Street 1666 vaya cierre vaya drama vaya tensión creo que de las tres películas esta fue en la que más estuve al borde del asiento por lo que estaba pasando pero de verdad se siente como la última pieza del rompecabezas que hacía falta para que todo tuviera sentido y creo que eso habla una vez más de lo bien planeada que estuvo esta historia y también de la buena ejecución que tuvo. La disfruté bastante, sí. Espero que lo que voy a decir no sea un spoiler. Si sí si lo es, lo lamento. Esta película se divide en dos partes. Digamos que el 70% lo pasamos en 1666 y el último 30% nos regresamos otra vez a los 90. Amé la parte de 1666. Y la de los 90 me gustó, pero hay unos aspectos que no terminan de convencerme. Y ahorita les voy a explicar un poquito más por qué, pero enfocándonos en la parte de eh, 1666, que va de lleno con la historia de la bruja, con el origen de este mito. Conocemos a Sarah Fierce, creo que se llama el personaje, y todo lo que rodea su historia y lo que llevó a que al final tuviéramos estos asesinatos a lo largo de todos los años. Y de todas las películas, creo que esta y esa parte en específico es en donde hay más giros de tuerca porque si venimos con una idea aquí no la cambian totalmente y eso me encantó pero en general hay dos aspectos que me gustaron sobre cómo se desarrolló esa parte específica y la primera es que cito que el tema de la brujería pero como una crítica básicamente social me recordó hasta cierto punto la película de aquelarre que se estrenó este año en netflix no sé en realidad de qué año sea y creo que es una película española o de por aquellos lados en aquelarre se toca el tema de las mujeres apropiándose de las acusaciones de brujería que les estaban haciendo y creo que esta parte de Fear Street 1666 vemos a Sara apropiarse de esas acusaciones que le hacen y otro tema que también me gustó que también está muy ligado a la parte de la brujería y es el despertar sexual. Este se o no lo tengo que decir porque para mí es importante la representación. Esta es una película con representación LGBT y en 1666 se toca ese tema para hablar del despertar sexual de la bruja que vamos a estar siguiendo. Entonces, esos dos aspectos son cosas que me gustaron, cómo se tocaron. Como eso es para un público juvenil, pues no se desarrollan tan profundamente, pero ahí están, están presentadas y me gustó mucho que se haya hecho. Por eso, esta parte en específico creo que se queda en mi corazoncito. Creo que lo hicieron bien. Me gustó cómo se desarrolló y lo disfruté ampliamente. Ahora sí, como les comentaba, lo que no me termina de convencer, sobre la época que se desarrolla en los años noventas en especial aquí porque podemos ver un contraste directo sobre las temáticas y los enfoques que se toman en cada década. Como ya les había dicho, la época de los 90 en donde estamos con Dina tiene un corte muy cómico. En la primera película había personajes que daban una gran pizca de comedia, y aquí en esta tercera película, en el acto final, tenemos a más personajes que agregan mucha comedia. Sin embargo, aquí la sentía un poquito rara porque veníamos del drama de Sara en 1666, un drama intenso que como les decía me tenía al borde del asiento porque no sabía qué estaba pasando. Y después regresamos a este toque cómico que me hizo sentir extraño al momento de estar experimentándolo. Me gusta cómo termina la trilogía, sí, me gusta lo que pasa, sí, me entretuvo, sí, pero el cambio en, en enfoques no lo disfruté tanto que digamos. Otra cosa que también se me decía un poco rara, que no sé qué tanto se relacione con la comedia, pero sí con ser demasiado extra. Me recuerda mucho incluso a mi pobre Angelito, que para mí es la película por excelencia que hace eso. Que nuestros protagonistas, para poder atrapar a los malos, se inventan muchas trampas. Pero trampas de verdad, ridículamente rebuscadas. O sea, aquí hay pintura que brilla con luz ultravioleta. No sé qué chingados ponen en el centro comercial. No lo disfrutaba tanto, pero lo vuelvo a repetir. Aún así, me gustó cómo se cerró todo. Hay otra cosa que tiene que ver más o menos con cuando sí se encuentra el momento indicado para ciertas cosas. Y son las escenas sexuales. Les había comentado que en la primera película no me gustó para nada el momento en el que sucedió y en la segunda y en la tercera vuelve a ver ese tipo de escenas pero aquí creo que sí están puestas en el lugar correcto y no se sienten extrañas algo que también me gusta mucho es que estas películas son dirigidas por una mujer pero ahora sí estoy cansado yo creo que ya es hora de que me vaya a dormir y sí me quedé dormido ese día. La verdad es que después de cinco horas viendo películas, mis ojos estaban muertos. Pero bueno, nocturnos, ¿qué les parecieron esas películas? Ya las vieron, me gustaría saber sus opiniones en la parte de los comentarios. Yo al día siguiente fui a Instagram y les pregunté qué les había parecido. Estas fueron algunas de sus respuestas. Nati dice que no pensó que le fueran a enganchar, pero que al final le encantó la mitología que crearon en estas películas y que le gustaría volver a verlas ahora ya conociendo todos los detalles. Y fue justamente por eso, Nati, por lo que yo quise ver las primeras dos ese día, para tener todo súper fresco y captar todas las conexiones que existen entre las tres películas, porque ya al final ves la imagen general de lo que se creó para esta historia, que espero que haya más partes. Hay un final abierto para que esto pueda continuar en este eh, universo cinematográfico terrorífico de Netflix. Oscana García dice que se divirtió viéndolas, yo también me divertí muchísimo. Lorena le da un 4.3. 3. De 5 estrellas de esa trilogía, y yo pienso lo mismo: o sea, es entretenida, no es la gran obra maestra. Obviamente, estas cintas se basan mucho en los slashers que vienen existiendo desde los 70s para acá, pero creo que no logra ser tan icónica como ninguna de las cosas a las que está homenajeando, lo cual está bien. No necesitamos que sea una serie icónica, solamente que nos entretenga y que nos haga pasar unas buenas 5 horas pegados enfrente de una pantalla, como fue mi caso. Dice que le encantó cada película, se ponía mejor. Y ya por último, hay Manami Kaku. Mira, no alcanzo a ver tu username acá en la pantalla. Pero bueno, ella dice que vio la primera y le pareció demasiado adolescente. No le pareció mala, pero pues demasiado adolescente. Y pues sí, no lo vamos a negar. Algunas personas puede que no estén en el mood para ese tipo de cintas. Y es totalmente comprensible. Pero me gusta el hecho de que no te haya parecido mala porque yo voy a hacer un fiel defensor de estas películas de ahora en adelante. Y pues ya, ahora sí, será todo por este video. Si les gustó este tipo de video en donde doy mis opiniones así en crudo al momento, en cuanto termino de ver algo, también me gustaría que lo dejaran en los comentarios para ver si me animo a hacer otro video de este tipo. Hay por ahí una serie con la que quiero hacerlo. No sé si han escuchado ustedes de American Horror Stories, que ya se estrenó recientemente. Y pues como se supone que cada historia va a ser individual, está pensando en a lo mejor también hacer este tipo de videos con esa serie. Pero ya me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de estos casi 20 minutos platicando de estas eh, películas. Y pues ya saben lo que yo les digo siempre. Lectores, espero que tengan una muy buena semana y que vean una muy, muy buena película.